a ver si era capaz de hacerlo, ¿no? Y os voy a mostrar un trocito. Yo tomé como referencia una coreografía muy cortita que hay. Hay muy pocas grabaciones de Antonia Mercé en la Argentina, poquísimo, porque no le gustaba ser capturada. Ella pensaba que el cine o las cámaras querían capturar de alguna manera su baile y que el baile no se podía capturar. Y además estaba en contra de todo esto porque en muchas películas de la época la idea de la española o la bailadora española hacían de ella un tópico en las películas y se tenía que prestar a formar parte de la idea del director y que no era la imagen que ella quería dar de lo que para ella era la danza española. Así que hay un vídeo muy pequeño de ella bailando. Yo repetí mil veces los movimientos de esa coreografía y después lo que hice fue intentar poner en mi cuerpo y contarles a ustedes lo que yo hacía con mi cuerpo y lo que veía de Antonia. Ella se coloca en este lado del escenario y espera muy tranquilamente, mirando al público, pero muy tranquila, todavía no tiene el cuerpo muy encendido, está muy relajada. Y de repente empieza la música, cruzo las piernas, aprieto una contra la otra, subo los brazos. Y casi, 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 como si quisiera salir a volar, hago uno, dos, una contracción delante y arriba los pies. Y voy marcando. Uno, como una planta y con un pie. Para de repente. Eso era la falda. Y de aquí ella hace y uno, y dos, todo detrás. Y va marcando. Pa, pa, pa. Y mira los hombritos. Pa. Y de repente hace dos costados. Uno, dos. Y hacia atrás abre la espalda súper grande. Camina hacia atrás. Se gira. Diagonal, vamos. Para la que otra vez. Y aquí empieza a temblar. Temblona, temblona, temblona. Sube, 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 sube. Y con los patitos. Y esto había que rematarlo. Quieta. Y cuando tú quieras, Leo, vámonos otra vez. Y vamos otra vez arriba. Sube la velocidad. Sube. Gira. 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 Gira.